Y Bianca Nayib, bienvenidos sean a un nuevo video en mi canal. ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy muy emocionada de estar acá con ustedes otra vez. Muy bien, como ya saben, es año nuevo. Bueno, ya no es año nuevo porque hoy es 2024. Pero apareció esto de 2024 y es la nueva actualización. Estoy muy emocionada y también agregaron muchas cositas nuevas para ver. Muchas. Muy bien, vamos a empezar con lo primero que vi de la nueva actualización. Fue esto. Miren, vamos a subir por aquí. Y es que ya pusieron el letrero bien grande del 2024. Wow, ya pasaron muchos años, ¿verdad? Ya estamos en 2024, imagínense. Yo en lo personal me quedé en el 2023 y no lo supero. Y ahora pues estamos acá en este año nuevo. Gracias a Dios, muchas bendiciones. Que todas sus metas se cumplan y todos sus sueños. Y que Diosito me los bendiga. Se aman, tomen agüita y manténganse saludables. Miren, ahí está el letrero. Lo quiero ver más de cerca. Quiero subir más arriba, pero no sé cómo lo voy a hacer. ¿Por dónde voy a ir? ¿Por allá o por acá? Y también pensé que este año iba a tener novio, pero no tuve novio. Ah, ni quería tampoco, pero ajá, eso fue lo que pasó. Quiero que comentes en los comentarios qué te regalaron por Navidad. A mí me regalaron ropa y comida. Ay, me encantó comer la comida que hizo mi mamá en Navidad. Estaba bien rico. Y bueno, ahora sí, ya tengo un plan para entrar arriba del letrero de 2024. Vamos a venir por acá. Puse la escalera para subirme. Uy, ya me atrapé. Y estoy acá, subida. ¡Yay! ¡Lo logramos! Y ahí estará, ahí está 2024. Quiero subirme, ¿puedo subirme o no? Ah, está muy lejos. Y para esto utilizo mi escalera. ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a ser gigante! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Casi me caigo! Ok, voy a... ¡No, no se puede! ¡No, no se puede, chicos! ¡Es invisible! Yo cuando me estaba subiendo al letrero para estar ahí viendo pues la humanidad y no podía porque estaba invisible. Y como es 2024, un nuevo cambio de look. Me voy a pintar el pelo de otro color. Quiero ser como de color verde. Sí, verde, para traer dinero. Ay, no me entra. Bueno. Y ahora vamos a bailar algo que está bien caro, que toda la gente salta de emoción. Acá está la disco. La disco, pero no hay ninguna gente, no hay personas. Estoy solita. Vamos a bailar. Les voy a contar cómo tuve mis 5 novios en Roblox. Que la neta, sí me pasé. O sea, yo fui la infiel ahí en la relación. Ay, no, qué rara soy, ¿verdad? Y aquí voy a sentarme para contarles el chisme. Ay, qué bonito. ¿Dónde está la comida? No veo comida. Ya me fui del disco y ahora vamos a ver qué hay acá. Miren, esto es la nueva actualización. Hay nuevos lugares para poner las casas. Digamos, acá en la isla de Brookhaven que pusieron recientemente. Podemos poner una casa. Ya puse mi mansión. Tenemos que ir a verlo, ok, voy a verlo. Ah, y les voy a contar sobre mi primer novio que tuve. Bueno, mi primer novio fue un chico muy bueno, solamente que no me agradaba de que era muy celoso. Él se llamaba Mateo y yo pues era una niña y él era muy mayor, porque yo no sabía su edad hasta que él me contó. O sea, él me mintió, la verdad. Él me dijo, ay, yo soy de tu misma edad. Pero no, él me llevaba por 6 años. Y ya luego como que me dio miedito porque él me decía, ay, dame tu dirección de tu casa porque un día voy a viajar a tu país y nos vamos a casar y todo. Y yo le dije que no, y ya luego me dice, ay, eres una mala, tú no me quieres. Y yo obviamente, él me estaba engañando. O sea, qué raro, ¿no? Y lo terminé luego. Más en las noticias, pues aparecieron que estaban secuestrando a niñas y todo. Y a mí me dio miedo y por eso lo eliminé de todos los blogs. Ya revisé la casa y pues es normal la casa. Yo pensé que iba a cambiar a algo, pero no cambió nada. Y acá tenemos la playa, el agüita. ¿Dónde están los peces? No veo los peces. Voy a agarrar este bote y vamos a manejarlo y voy a viajar. Voy a viajar por todo el agua. La velocidad será de 200. Voy a correr más rápido que Rayo McQueen. Estoy buscando tiburones. Hay tiburones, ¿verdad? Escuché que sí había en Brookhaven. Sí, sí había. A ver si le encuentro uno. ¡Ay! Si encuentro uno, de verdad, voy a ser feliz. Voy a ser la niña más feliz. Gustaría ver una sirena. Para la próxima actualización de Brookhaven, saquen una sirena. Así como que una sirena bien grande en el agua y que asuste y todo. Sería bien cool. Ando conduciendo mi bote y ojalá no chocar. Ay, creo que ya choqué. Ay, no, yo siempre ando chocando y todo. Y bueno, mi bote ya está casi roto y me voy a caer en el mar. No, eso no. Ay, no, miren lo que me encontré. Un tiburón. Ay. ¿Verdad que sí es un tiburón o no es? A ver, vamos a ver más de cerca, chicos. Hola, tiburoncito, no muerdas, ¿eh? Oh, no tiene cuerpo. ¿Y su piel? No hay. No tiene cabeza. Oh, sí tiene.
tiene, acá está su cabeza, sus dientes. Miren, ya tengo mi tiburón, ¿verdad? Que está bien bonito. Es el tiburón, pero no es cualquier tiburón. Es de barco, o sea que se puede subir y manejarlo a la velocidad que tú quieras. Digamos, yo le pongo a 200 porque yo corro, ¿eh? A mí me encanta correr. Ay, no, ya choqué. Ay, pobrecito el tiburón, lo siento. Voy a asustar a las personas con mi bote tiburón. De lo que no se salvaron, ¿eh? Vamos a tratar de subirnos a la montaña para la casa. A ver si se puede o no se puede con el tiburón poderoso que tengo. Ojalá sí se pueda. A ver, a ver. ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me di la media vuelta! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos a hacerlo otra vez! Amores, amores, les quería contar que mi segundo novio que tuve en Brookhaven, bueno, no duró tanto. ¡Ay! ¡Miren! ¡Ya traté de subir a la... ¡Ay, no! ¡Ya me caí! Es que sí subí un poquito, pero luego me caí en el agua. O sea, no me di cuenta que había agua acá, escondido. Porque, de verdad, no sabía. ¡Ay, no! El tiburón se... creo que se desmayó, algo así. Y yo sí pude sobrevivir. ¡No! ¡No puede ser! Muy bien, y ahora voy a poner una casa acá en la playa, en la isla. Y seguramente la casa que voy a poner va a costar mucho dinero. Porque imagínate, tener una casa en la isla es demasiado, es muy bonito. Así puedo estar viendo los peces, el mar, las olas. Aquí voy a poner mi mansión de Barbie. A ver, ¿cuál mansión pongo? Esta. ¡Ay, qué pasó! ¿Dónde estoy? Es un lugar secreto, miren. Miren qué maravilla es esta casa. Podemos entrar por esta... como que este lugar secreto, ¿verdad? Yo no sabía sobre esto. Pero miren, ahí está la puerta. Así que, bueno, es como un ascensor. Y subimos para arriba y llegamos. Acá estamos en la casita. Ahí está la entrada, así que entramos. Quiero ver lo que hay afuera de la casa. Así que voy a ir a la terraza a ver el aire, todo lo que hay afuera. Aquí mi casa está bien grande. Es una mansión que puse. Y la mansión sí me gusta porque es todo blanquito, así como me gusta. Ok, ahora sí, vamos a ver lo que hay afuera. ¿Cómo era para abrir? Ah, ya lo presioné el botón. ¡Qué bonito! ¡Es muy tropical! ¡Ay, qué bonito! ¡Sí me gusta! Parece que estoy acá en la selva. Y ahí tenemos el helicóptero privado que solamente es para mí. Bueno, también para los demás. Ya que estás acá, suscríbete y dale like antes que pase el conejito. Esta vez iba a aparecer, así que ahí está el conejito. ¡Sí! ¡Vamos a volar por el mundo! Ahorita que estoy acá en los cielos, puedo ver mi casa desde lejos y está bien bonita. O sea, acá en la isla se mira como la casa, pues, de Barbie o algo así. Vamos a explorar por todo el Brookhaven. Ahí está mi mansión, ¿lo pueden ver? Sí, sí, ahí está. Ay, no, espero no chocar porque siempre que manejo el helicóptero, siempre me ando cayendo. Pero esta vez es diferente porque ya sé cómo manejarlo. Yo ya soy experta haciendo esto, chicos. Yo ya cambié, ya no soy como antes que cuando quería bajar saltaba y luego mi helicóptero se destruía y no. Ahora soy diferente. Vamos a bajar. Bueno, vamos a ir a otra isla para ver qué hay ahí. Miren, llegamos a esta isla, que es la isla que quería ir. Así que vamos a ir con mucho cuidado y voy a poder bajar. Me gustan mucho los secretos de Brookhaven de ahorita. Son las islas, el tiburón y podemos nadar por el agua. Díganme en los comentarios si les gustó esta nueva actualización. ¿Cómo fue con mi segundo novio de Roblox? Ok, el segundo novio que yo tuve se llamaba Carlos. Ay, hasta el nombre suena un poco así, ¿no? Ay, no sé. Entonces, él sí fue un chico muy bueno y yo no lo supero aún. No lo supero, no. Hice mi casa aquí en la isla donde vine. Y bueno, Carlos era muy bueno. Solamente que lo que no... o sea, la relación no funcionó por la razón de que él tenía una ex muy celosa. Digamos, cuando yo jugaba con él, la ex se unía a mi juego. Y yo no sabía por qué, si ya terminaron, ¿verdad? Y ella me decía, ay, no estés con él, es un malo y no sé qué. Y ya luego le mensajeaba al Carlos diciéndole, ay, regresa conmigo, yo te quiero, yo me equivoqué y todo eso. Pues yo le dije al Carlos, oye, Carlos, elimina a esa chica en tu Roblox. Y él no me hizo caso. Me dijo, es que solamente es una amiga, ¿pueden creerlo? No, o sea, no funcionó. O sea, a mí sí me gustaba Carlos porque me regalaba Robux, ¿pueden creerlo? Robux gratis y era muy bonito y todo, me amaba, pero lo que no me gustaba es que no superaba a su ex. Me odiaba porque siempre hablaba mal de mí con sus amigos de Carlos. Decía que yo era una mala, que era una mantenida, que solamente lo quería por su Robux y todo eso. Y yo no era así. Y yo sí me enojé. Yo le dije al Carlos, Carlos, dile a tu ex que no diga esas cosas sobre mí. Y él me dijo, ay, Bianca, no te tienes que poner así porque es solo unas cositas que te dice y no vale la pena. Y de verdad, sí me sentí mal. Esa vez yo
lloré y yo nunca le dije a él. Y ya luego, cuando me enteré que él me engañaba con ella, sí, sí, me eché a llorar. Y él me terminó de la peor manera. Me dijo: Bianca, es que no eres tú, soy yo el problema. Y además eres muy pequeña para estar conmigo y yo, a mí me gustan mayores y así. Y pues a mí me da igual, ¿no? El cucarachón se fue con su ex y la verdad es que... Pero bueno, esto no queda así, porque luego yo le dije a él: bueno, entonces vamos a terminar, mínimo regálame algo, ¿no? Ay, yo como ahí. Y él me dijo: sí, te voy a regalar. Y me regaló unos cuantos Robux y luego pues me dijo: bye, cuídate. Y yo le dije: sí, bye. Y ya, eso fue lo que pasó. Sí, chicos, estoy acá en mi casita otra vez, pero esta casa está acá cerca de la, pues, de la humanidad de Brookhaven, ¿ok? Y mi casa es de color rosa porque yo soy Barbie. Sí, me he dado cuenta que yo tengo un poquito de Barbie. Me gusta mucho Barbie, me puse rosita y acá tengo la piscina. Ya quiero nadar. Bueno, amores, bye, cuídense. Sí me gustó Los Secretos de Brookhaven. Thank you.